Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy muy bien, estamos acá. Muy buenas chicos, vamos a ver algunas variaciones. Muy buenas chicos. Muy buenas chicos. Muy buenas chicos, ¿cómo están? Muy bueno. Vamos a sacar la conclusión y venga, vamos. Que continúe mi camino. En razón y que te deje los explosivos. Contacto por si surge algo. Mañana un poquito de Genshin, ya jugamos un poquito de... Muy buenas chicos, ¿cómo están? Se me ha despiadado. Yo no confío mucho. On your travel preparation complete, this inn can serve as the hub of our journeys. Have your pick. What will it be today? Ella. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. ¿A dónde quedó la llave calavera? Qué raro. No tengo la llave de calavera. Debería estar aquí. Come again soon. No, pues ni idea quién sé quién la tendrá. Bueno, vamos a buscar una, debe haber una acá.
all these workers going about their business. Oh, lively. Seems the castle walls are reached by a flight of stairs ahead. Day to night, this area feels completely different. Nos falta alguna misión que sea principal, con la emboscada. Hay que ver. No. Nada. Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri, estamos en otro capítulo más de Dark Arisen, Dragon Dogma. Y vamos a continuar con, pues básicamente, donde nos quedamos la última vez. Para aclarar, ya llevamos bastante avanzado del mapa, nada más déjenme activar algunas cositas, mis flexiones de muerte. Y pues bueno, como siempre, pues sean bienvenidos, espero que os guste pues, el video. Vamos ahora sí a cargar el juego, a ver. Y pues nada, después de haber pasado pues prácticamente, pues no todo el mapa, pero al menos ya la gran mayoría yo creo del mapa, el mapa casi completo. Entonces nos falta aquí, pues bueno, hay algunas cositas que no hemos sacado de aquí. Esta de aquí no hemos podido hacerla, no sé por qué. Nos falta estas puertas de aquí, la gran muralla. Y algunas cositas por acá, la residencia ruinosa, etcétera. Y fuera de ello, pues nada, vamos a ver qué nos toca ahora, porque pues bueno, tenemos que ir a donde está el dragón y pues vamos a ver qué. Vámonos entonces. Dice que el duque necesita vernos, pues vamos a hablar con el duque. Vaina eso, loco. Vamos a ver qué os tiene preparado el duque. ¿A dónde nos va a mandar ahora? ¿O qué nos van a presentar? ¿Dónde estará el duque? Curiosamente es un dragón invertido en una torre. Curiosamente. Bueno, imagino que debe ser en este cuarto, si es el principal. Vale, aquí está el rey. I am greatly pleased by your work, sir. I would see you come, follow me. I have all... Pray, hasten to his grace's side. We mustn't... Y nada, vamos con el rey. Ahora nos lleva a algún lado, pero no sabemos a dónde. Pues nos lleva a alguna habitación que... De abajo, donde hay tesoros, supongo. La que vimos de los tesoros la vez pasada. ¿Me vale esa misión? Subir para volver a bajar. Joder. No era más fácil decirle al duque. ¡Ey, cabrón, baja! Acá te está esperando este huevón. No, hay que darle la vuelta a todo el castillo. Vale, yo creo que nos va a llevar a la sala del trono. Se va a la sala del trono. A la sala de donde están los... Bienvenido, amiga, arroba, pájaro, a mi árbol. Elefadidele. Dice. A la madre hay un terremoto y el caminando. ¿Cómo que un terremoto y el caminando? ¿De cuál fumaste, vos? Vale, me llevó a la zona de los...
Tesoros. Sala del tesoro. Supongo que nos dará alguna espada o algo, no sé. Elefadidele. Dice. Es que va muy lento, pero imagínate, empieza un terremoto y el caminado. The expedition will no doubt hold its share of dangers. May the maker speed your steps. Nada, me llevo lo que me tenga que llevar. Manto del paladín, dice. ¿Bell? Urgent news, Your Grace. A messenger has come bearing word from the Great Wall. The hold has fallen to a man calling himself the leader of salvation. He's taking captives and threatens to offer up a grand sacrifice to see the land cleansed. Un loco fanático, ¿por qué no me extraña? Expedition will keep arisen. Head for the Great Wall at once and quash Salvation's designs before they're realized. This matter takes precedence over all others. Now go. Reconquista la muralla, dice. Nada, a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Misiones principales, ¿vale? Rechaza la salvación, ¿vale? Vamos por allá. Si nosotros tenemos acceso al... Tenemos acceso ahí cerquita, prácticamente. Vamos. Ya prácticamente estamos al lado del risco. Precisamente porque había explorado para allá. Tis the Great Wall camp. We've arrived. Place to rest. Perhaps we'd best rest a moment before entering. If it's the Great Wall you seek, prepare well. I shall guide you there. Tis a heavy onus the men here bear. They attack. Ready for battle. Ahí vienen los locos fanáticos. Esos salieron huyendo. No es uno, son dos, cabrón. Como si me intimidaran dos. Bueno, estas sí me intimidan. Mierda, me lo... Gracias. Ay, su madre me mandó a dormir a mi casa. Burn them to ash!
Quedé sin energía. Ah, joder. Ven acá, cabrón. Uy, recarga lentísimo, mi. Mi energía, tú. Ay, cabrón, casi me mata por meterme el sapo ahí. ¿A qué madre me fui a meter? Por cierto, bienvenido, Fader. No sé qué pedo, bro. Yo le sigo pegando hasta que se caiga. Es una habilidad de alguno de los personajes. Está muy mamada esa habilidad, bro. No me deja ni siquiera a mí ver. Mira, aquí había para romperle. Norman Cannon. Bienvenido. Buenas, Norman. ¿Cómo te va? ¿Cómo sigue, Norman? Norman Cannon. Dice. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. ¿Cómo te va? Vamos a la segunda parte del castillo. El castillo pues que es grande, ¿no? Norman Cannon. Dice. No. Bien, Black, esta semana estuve malo, pero hoy bien. Recupérate, hermano, es lo que siempre te voy a decir. Y ya que estés tranquilito, bueno, bien, pues entonces vuelves. Pero mientras, tranquilo, no, no es necesario que estés pendiente del canal. Y si no tienes para suscribirte, como siempre lo haces, no te sientas obligado. Tampoco te voy a pedir dinero. Menos cuando estés, sé que estás en una situación en la que necesitas usar el dinero para ir al doctor. Tú ve al doctor. Ya después si te late o quieres seguir suscrito, pues bueno, adelante. No pasa nada. Norman Cannon dice: es mi aporte al canal Black. No te preocupes, me aporta que tú estés aquí conmigo echando el relajo. Ya te he dicho que no lo hago por el dinero. Norman Cannon.
Créeme que lo que me paga Twitch de lo que me das, o sea, dice, sirve, pero... A ver si mañana empiezo el evento. Ah, todavía tienes tiempo. Es hasta el 20, creo que te quedan 4 días. En 3 días te lo haces. Dile a Cristóbal. Cristóbal te lo puede hacer si ya no tenemos nosotros... Ya nosotros lo acabamos. O pues si no, déjame tu cuenta por ahí. No te prometo hacerlo mañana, pero sí te prometo ayudarte a avanzarlo. Y es rápido con el buscatesoro, es rápido. Norman Cannon dice: buena noticia que sea en 3 días. Sí, te lo haces rápido. O sea, hasta en un día si quieres, pero... Yo te lo digo en 2 días. Si vas en modo speedrun. Pero... O sea, es muy tedioso. Yo te recomiendo de preferencia a... Lo primero es... Apenas tengas acceso a poder sacar la skin de Kaya, saca la skin. Y apenas tengas acceso a... ¿cómo se llama? A sacar el personaje de Layla, lo hagas. Y asegurar las protogemas que puedas. A partir de ahí, asegura las protogemas que puedas. No te preocupes si no terminas todo el evento, no pasa nada. Tampoco son... Son 5.000, 7.000 protogemas. Son... En teoría son 3.200 protogemas, más o menos. Norman Cannon dice: se me olvidaba que daban un personaje. Sí, dan personaje y skin, las dos cosas. At long last, aid arrives. 'Twas quite a... The leader of those zealots made for the... There's a passage here will take you there more quickly. A sorcerer master. Vigilant. You are a villain. Mayhap the men of the war familiar with this area. La madre, ese es el que me hace, el que me mata, bo. Dice: el de fuego. Se ve bueno el juego, pensé que no te gustaban de ese estilo. Sí, son los que más me gustan, de hecho. No me digas que me voy a enfrentar otra vez a los ogros, ¿no? Puta madre, bo. No mames, bo. Puto mago, bo. Me la acaba de cagar toda, bo. Madre, bro. Que las pinches arpías son mame huevo, te lo juro. Mira. Ya una vez que te echas a las harpies, ya no hay pedo. Strike.
Ya le quité el escudo. Ahora voy por este. Norman Cannon dice: se puede jugar en multijugador. No, no se puede, desgraciadamente, Norman. Lo único que puedes compartir es tu ayudante. Y ya no es cuestión mía, es del... Puta madre, me va a pegar ese pendejo. Ah, y eso que me puse el escudo. O sea, lo que puedes poner, por ejemplo, es tu ayudante en multi, si somos amigos. Yo puedo ayudarme a tu ayudante. Es como si me llevaras a mí, bro. O sea, puedes hacer dos personajes de ti mismo, pues. Y llevarlo con... Que tu amigo lo lleve. Ya valí madre. Ay, Dios. Dale, chingue el ojo. No veo ni madre. Ya, los dos, listo. Vamos. Voy a matar a los cochinos magos porque no voy a... No tiene caso avanzar aún. No seas pendeja. Es que ese de fuego como me baja un chingo, weón. El de fuego siempre me mata, weón, aunque tenga yo mucha armadura. 36 muertes llevo ya. La puta madre con ella, jo.
Cristóbal Gamer. Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol. Cristóbal Gamer. Dice. Hola. Hola, Chris. Cristóbal Gamer. Dice. Solo vine a saludar nomás, mañana me tengo que levantar temprano. Ok. Muertísimo. A dormir a su casa, cabrón. Ahora sí los maté más rápido. Vámonos. Perhaps we'd best have a look around before we enter, Arisen. Cristóbal Gamer. Dice. Bueno, yo me retiro, adiós. Que descanse, Chris. Que te chinga tu madre, cabrón. Ay, mierda, me. Salvation is mad to conjure up such monsters. They'll be eaten, as sure as the rest of us. Forgive me, sir, but I'll not open this door. I'll not be food for those beasts. Ay, no me jodas. Sigue la cabra. Adiós. Ah, coño, me solté. Ah, pensé que ya estaba jodido.
Norman Cannon. Dice: parece un Dark Souls. Tiene algo de eso. La madre. Ah, oh, como odio que se me gaste la pinche estamina, weón. Este asqueroso. That is Slay. Amazing, sir. You are amazing. I thought the Arisen little more than the stuff of old tales. How wrong I was. Huh? The door? The door? Oh, of course, sir. I shall open it straight away. Poquito te faltó para que no me la abrieras, cabrón. Mira, aquí había para tirarle. Una pinche botella de agua. Antes para seguir. Mago asqueroso. Ah, ya sé cómo abrir. Me imagino que con la explosión no podré abrir. Always best we see our foes ere they see us. A sorcerer, an undead warrior, their master. I lead you at once.
bless you for your kindness. Barely worth the effort. What's this? Ruinman. Bienvenido, amiga roba pájaro, a mi árbol. ¿Vale? ¿Qué me dieron aquí? No sé qué cosa de quimera. A ver. Yeah. No, viene menos. Me dieron equipo. Bienvenido el que va llegando. Mira, LOL. Pues ni tan mal, ¿eh? Está casi el mismo nivel que el que tengo. Oh, esta está más o menos buena, mira. Resistencia a perforación, resistencia a golpes. Más 2 de magia. Está buena. Pero ahorita no lo voy a usar. Ah, mira la capa de defensas mágicas. Ah, está buenísima. Más las nuevas botas. Me gusta. Estoy más armado. A guardar por cualquier cosa. No voy a hacer que a la mera hora me maten y a la madre. ¿Para qué te cuento? Voy a perder la armadura y el otro que conseguí. Bueno, la capa no, porque esa capa sí la tenía antes. Desde antes. Pues nada, ir arriba. Yo tomo esta bala, va a un costado, ¿vale? Es la misma, sale aquí. Sale aquí al lado. Digo yo que es la que sale aquí al lado. Sí, sí, es la que sale aquí al lado. Llevo mucho peso. Ah, verga, es que llevo demasiado peso, por eso es. Canso más de lo normal. A ver. Esto. Dáselo a mi amiga. Yo no lo necesito aquí. Dáselo a mi amiga. No mames, ¿cómo vas a explotarme en la cara esa madre? Esto loco. Imagina que soy tu jefe, cabrón, y me explotas eso en la cara. Oh.
Mierda. Tengo que fijarme que no me vayan a hacer un conjuro de... Mierda. Ese cabrón salió huyendo. What purpose was this place built? Many a life was ended by falling from too great a height. La madre, y este es un dolor de cabeza, si no mal recuerdo. Solo lo he enfrentado una vez. Que no se deja agarrar el cabrón. Ahí está. Una vez agarrado, se lo llevo su puta madre. Dice, toma lo que quieras del almacén. No mames, si el almacén está más vacío que yo, güey. Traigo más cosas que lo que trae el almacén. Qué cabrón, un invocador de mierda, güey. It would seem our fates are closely bound. The honeyed sleep of destruction will find this place, and all the world in its turn. Indeed, the coming night ill needs us, its faithful harbingers. Just as you and your hubris cannot hope to stop the divine beast that marked you. Before its might, you stand as useless and frail as this ungainly contrivance of brick and mortar. Nonetheless, the trice you might delay the dragon's coming is blasphemy just the same. Ahí lo va a entregar eso. Nos va a convertir en muertos vivientes, seguro. La sabía yo, weón. I had brought my flock to see these walls reduced to dust, but first they shall peel the flesh from your bones, my dear Arisen. A la mierda, y son magos, bro.
Bueno, ¿y si los bajan de arriba? Tío, porque yo no puedo bajarlo. Uy, mierda. Ahí está, Vale, uno ya se fue al infierno, me imagino.